Buenos días, tro. ¿Qué está haciendo Willy ahí? Buenos días, Mike. ¿Y qué hace con mi tazón? Lo ha ganado él solo, ¿verdad que sí, Willy? Esto no tiene ningún sentido. Pensé que Willy no podría subir. Pero ahora sí. Ahora sí. Le puse una escalera y por ahí llegar hasta el armario, abrirlo y agarrar lo que necesita. ¡No me lo puedo creer! ¡Este no digo perro que lo tenga, pero fuera una madre de algo de hacerlo por esto! Pero ahora no voy a usar para salvar los planos, que siempre me lo toca hacer a mí. Pues que chile, que te ayude, Willy, que no le digo que solo me se lo ocurre decirlo. No lo he visto. Uy, es el único perro que siempre pasa lo mismo. ¿Eh? A ver. Sí, lo tengo aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué no dices? ¡Trolli! ¡A mí no la voz roja para mi esposa está! ¡Ya que ella me va a invitar a una cita! ¿Tú qué? ¡Qué tortilla! ¡Los ramos que son de color rosa! ¡Para la que no va a estar! ¡Ah! ¡Los ramos de rosa! ¡Se los di a mi madre! ¡Ya! ¡No puede ser! ¡Pues genial! ¡Por eso no tengo que usarlo para no tener aire! ¡Solo es mi madre, Mike! ¡Solo tiene que platicar! ¡Pero que yo se te ramos de rosa, que no es complicado! ¡Dame eso, Willy, por si acaso te lo limpio! ¡Tranquilo, solo durará! ¡Genial! Hasta mi perro se pone como mi madre, un poquito psicópata. Pues, más o menos con eso. ¡Ay, caray! ¡Willy, bájate de ahí! ¡Ese era mi sitio! ¿Por qué será siempre había sido mi sitio, Willy? ¡Vamos, bájate ahí! ¡Venga, Mike! ¡Solo ponte en otro lado! ¿Qué más te da? Madre mía. ¿Qué es ese perrito? ¿Qué es ese perrito? ¿Solo eso? ¿En serio? Esto no quedará así. ¡Buenos días! ¿A Willy le ha pasado algo? No lo sé, Mike. Yo ni siquiera sé qué le pasa a Willy. Willy está raro. Llevo toda la mañana así para con esa forma. ¿Y qué más da? Es como así. Le llaman a mi padre. ¡Ah, sí! Por ejemplo, hay que sé que la boda que nunca había sido tú como ejemplo de tu madre. ¿O sí? Después de tanto. ¡Au! Y nunca me di cuenta como si... ¡Ay, no hables tonterías, Mike! Adiós. Buenos días, hijo Trolli. Vengo a ver a tu perro, Willy. Sí, padre, está aquí. Pase, por favor. Se ve normal, pero vamos a revisar su foca. No se preocupe, yo me encargo de eso. Sí, era que nos temía. Es una intoxicación por chocolate. ¡Pobre Willy! Bueno, menos que no había sido gay, porque ella me había atacado después cuando me puso en su mundo oscuro. Pero no lo entiendo. Hexa me dijo que había dejado el estatus tan seguro cerrado. ¿En serio? ¿Te lo ha contado el Hexe? Sí, seguro. A no ser que... ¡No me la puedo creer! ¡Madre! ¿Y ahora qué te pasa, hijo? ¡Alejado de tu retana de chocolate de abajo! ¿Yo? ¿Y por qué tengo que ser yo? ¡Porque tú eres la única que había comido chocolate en esta casa! ¡Y yo le dejaré de tan retana de arriba! ¿Estás diciéndonos que le dejaron chocolate al perro? ¡Es que por eso se han vuelto locos! No ha sido buena idea sobre la escalera. ¿Qué? Dale, tranquilo, no te estaba avisando. Además, que Vivi nunca se veía enterada como si fuera yo comiendo el chocolate. Está un poco malito como así después de forma. ¡Eso es porque solo le dio un mordisco! ¡Cuántame eso de decirlo! ¿Por qué nunca me obedeces?
¿Trolli? ¡No puedo más! ¡Nunca me hace caso! ¡Casi mató al perro! Bueno, siempre su madre había sido sin querer. Técnicamente que esta vez la niña nunca volverá a hacerlo. Y ya voy a ver qué hacerle. Yo tengo una curación para él. ¿Cómo cuál? Tiene que reposar. Ah, reposar. Ah, vale, claro que sí.